Buenas noches a todos. Vamos a, como parte del Centro de Excelencia en Trauma Craneoencefálico, iniciar nuestra sesión de webinar llamada Cranectomía Descompresiva en Trauma Craneoencefálico, Evaluación Clínico-Radiológica de la Decisión Quirúrgica. La intención inicial es demostrar a este paciente que tiene 27 años, que no tiene ningún antecedente, que ha sufrido un trauma craneoencefálico y ha pasado 2 horas desde el accidente de tránsito que ha tenido en moto. El ingreso del paciente al hospital era un Glasgow de 7 puntos. La pupila izquierda es de 5 milímetros, la derecha es de 3 milímetros. Esta imagen fue tomada en la descripción, de la descripción del estudio de Marshall, y quiero dejarlo aquí para tomar una, digamos, al final, hablar un poco en la conclusión de qué deberíamos hacer en este paciente en relación a lo que vamos a desarrollar durante nuestra charla. El trauma craneoencefálico es un problema de salud pública, involucra 10 millones de casos anuales en el mundo. El trauma craneoencefálico es la primera causa de muerte en niños y en adultos en edad productiva. 1.5 millones de muertes anuales son causadas por esto. Solo el 56% de los pacientes son evaluados de una forma completa al ingreso al servicio de urgencias debido a que se encuentran bajo medicamentos sedantes e hipnóticos o relajantes neuromusculares. Se requieren estudios entonces que faciliten el diagnóstico y un plan terapéutico en pacientes con trauma craneoencefálico severo para poder tomar conductas oportunas y rápidas. Y por eso, digamos que es muy importante entender que el TAC de cráneo simple es una herramienta muy importante en nuestra evaluación inicial, y casi el 90% de los TAC de cráneo simples muestran anormalidades en el paciente con trauma craneoencefálico severo clasificado por Glasgow. La intención de la charla es poder tratar de responder esas preguntas. ¿Existe una indicación clara de cuál es el paciente que requiere una cranectomía descompresiva? ¿Existe un tiempo de oro? ¿Tiene una indicación de una cranectomía descompresiva algún paciente? Desde los 80s, con el resurgimiento del TAC, empezaron a hacerse unas clasificaciones propuestas según el trauma, según el mecanismo de trauma craneoencefálico, o sea, los sesgos tomográficos. Lovato en el 83 intentó hacer una clasificación que era un poco de por localización, y trató de, digamos, subdividirla en un trauma difuso y en un trauma, digamos, focal. Sin embargo, Marshall hizo un análisis mucho mayor en donde se realizaron un análisis de unos TAC de cráneos simples que eran parte de un banco de datos, en donde se logró hacer una gran clasificación en el 2005. Se hizo un segundo análisis de los datos de Marshall, conjunto con otros hallazgos, para hacer una nueva clasificación, que es la clasificación de Rotterdam. Estos son datos del paciente, del estudio Marshall, en donde, perdón, estos son datos de un estudio previo al estudio de Marshall, en el 84, en donde los primeros hallazgos nos mostraban que en los pacientes con trauma craneoencefálico, y les realizaban TAC durante las primeras 48 horas, había unos hallazgos muy importantes en relación a la compresión de las cisternas de la base. Es decir, los pacientes que tienen compresión de cisternas de la base pueden tener mayor mortalidad, como lo vemos en nuestra gráfica de la derecha. Casi cerca del 80% de los pacientes que tenían cisternas comprimidas, perdón, ausentes o no visualizadas, tienen cerca del 70 al 80% de mortalidad. Y el desenlace es muy malo en cuanto a la escala de desenlace de Glasgow, de 1 a 5, siendo 1 el muerto y 5 un buen desenlace. Entonces, empezaba a darnos datos de cómo era la evolución de esos pacientes con trauma craneoencefálico y las cisternas comprimidas. Aquí mismo podemos ver que los pacientes que tenían una escala de coma de Glasgow por debajo de 6 puntos, es decir, 3 a 5 puntos, y tenían unas cisternas de la base ausentes o no visualizadas, la mortalidad es muy cercana al 100%. Y los pacientes que tienen una escala de coma de Glasgow mayor entre 6 y 8 puntos, es decir, una subdivisión, digamos, del grupo, un trauma craneoencefálico severo, con cisternas de la base ausentes, la mortalidad está muy cercana al 80%. Es decir, estos pacientes que tienen cisternas de la base comprimidas tienen algún hallazgo, es un hallazgo fisiopatológico importante, que nos hace pensar posiblemente en que exista hipertensión endocraneana y que eso pueda llevar a un desenlace negativo o un desenlace fatal. Por ejemplo, aquí podemos observar en esta imagen, ya del estudio
digamos, de Marshall, en donde los pacientes que tienen un examen, un TAC de cráneo, digamos, si podemos subdividir los pacientes con un TAC de cráneo normal o anormal, la mortalidad de los pacientes del grupo total de TAC de cráneo normal es casi el 40%. Si hacemos una subdivisión de los pacientes que tienen un TAC de cráneo normal, la mortalidad de los pacientes con una lesión expansiva o un edema cerebral difuso, la mortalidad respectivamente es 65, es 57 a 60% y la otra 45 a 50%. Estamos hablando de mortalidades importantes en ese subgrupo de pacientes de lesión expansiva y lesión y de edema cerebral difuso. Aquí lo que podemos observar en esta gráfica también del estudio Marshall es cómo la desviación de la línea media tiene una relación directa con la mortalidad. Entre más desviación de la línea media, mayor mortalidad. Y en el grupo específicamente en que las pacientes tienen cisternas de la base anormales, como se ve en el recuadro de la derecha, las pacientes que tienen cisternas anormales y que puedan o no tener presencia de una masa o no expansiva, la mortalidad es claramente cercana o es mayor del 50%. Entonces empezamos a tener un conjunto de cosas que nos pueden ayudar a tomar una decisión, tal vez la desviación de la línea media y tal vez la compresión de las cisternas de la base. Por ejemplo, en esta nueva imagen también del estudio Marshall, podemos ver que los pacientes que tenían presión intracraneana por encima de 20 milímetros de mercurio en las primeras 72 horas, muchos de ellos tenían cisternas de la base anormales. Lo que hicieron aquí fue subdividir en las diferentes barras, las líneas cruzadas o las líneas, digamos, paralelas, oblicuas, eran los pacientes que tenían ausencia de masa o ausencia de masa. Pues podemos ver las distribuciones, digamos, de los intervalos de confianza, no habría diferencia significativa entre los dos grupos. Sin embargo, sí es claro que los pacientes que tienen cisternas de la base normales tienen presión intracraneana mucho más elevadas que los pacientes que no durante las primeras 72 horas. Y asimismo, los pacientes que tienen en la gráfica a la derecha una desviación de la línea media, medida por milímetros en la línea en el eje X y variable dependiente el tiempo que el porcentaje del tiempo el cual la presión intracraneal está por encima de 20 milímetros de mercurio, podemos encontrar una relación casi directa también. Otro hallazgo muy importante era la presencia o ausencia de hemorragia subaracnoidea. Entonces, como tercer factor, podemos observar que los pacientes que es con mayor mortalidad, como se puede ver en todas las gráficas, es que los pacientes que tienen mayor mortalidad en su TAC tenían presencia de hemorragia subaracnoidea, como lo vemos en las barras con líneas paralelas oblicuas. Por ejemplo, un subanálisis del grupo específicamente de pacientes con o sin sangre en su TAC, dividiéndolo, por ejemplo, en la parte superior de la imagen por la ausencia o presencia de masa, es decir, tener sangre y tener una masa intracraneana, el porcentaje de mortalidad está cerca del 70%. Por ejemplo, los pacientes con desviación de la línea media de más de 3 milímetros y sangre subaracnoidea, la mortalidad está cerca del 70%. Y la presencia de cisternas anormales más una hemorragia subaracnoidea, también la mortalidad supera el 60%. En esta imagen podemos observar cómo también la presencia de hemorragia subaracnoidea tiene diferencia en relación a la ausencia de hemorragia subaracnoidea durante el tiempo, el porcentaje del tiempo el cual la PIC se encuentra por encima de 20 milímetros de mercurio, como lo vemos en la gráfica de la izquierda, comparado con la barra de la derecha. Aquí podemos ver el análisis de regresión logística que se hizo en el estudio, en donde las cisternas de la base tenía diferencia significativa en dos modelos que se hicieron para evaluar la regresión logística, es decir, ausencia o compresión de cisternas de la base mesencefálicas tienen una relación directa con la mortalidad con una P que es significativa. La desviación de la línea media, la variable de desviación de la línea media también tenía una representación en los dos modelos que fue significativa. La sangre subaracnoidea también lo fue. Lo que ellos hicieron después fue hicieron un segundo subanálisis en donde el modelo incluyó estas otras tres variables que están en la parte, digamos, final, en donde lo que en el primer modelo, la presencia de una lesión extracerebral grande tenía significancia y perdió la significancia en el segundo modelo cuando se agregó la edad y la reanimación y el Glasgow después de la reanimación.
¿qué discusión podemos hablar en este momento? Que las masas intercaneales relacionadas con un desenlace pobre, en menor efecto en datos controlados por compresión de las cisternas de la base, y que el efecto de masa está relacionado con un aumento de PIC de más de 20 milímetros de mercurio. El estado de compresión de cisternas de la base es un factor de pobre desenlace independiente de la causa. La desviación de la línea media es un factor predictor de PIC anormal e incluso de riesgo de mortalidad, y que los pacientes con trauma craneoencefálico severo y cráneo normal, entre comillas, tienen un riesgo de un 10 a 15% de desarrollar hipertensión de cráneo en las primeras 72 horas. TAC de cráneo normal, definido como cualquiera de las anteriores ausencias, es decir, ausencia de un edema cerebral, ausencia de una contusión, ausencia de desviación de la línea media, ausencia de edema cerebral difuso. Entonces, esos pacientes que tienen trauma craneoencefálico severo y que el TAC inicial fue denominado como normal, tienen riesgo en un 10 a un 15% de desarrollar hipertensión endocrinal, por lo cual es importante tenerlos en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos ahora que discutir? La premisa del trauma craneoencefálico ha sido que puede existir una lesión cerebral focal o una lesión cerebral difusa. Esa lesión cerebral focal o difusa puede tener diferente pronóstico. ¿Y de qué puede depender eso? Es decir, se ha pensado que la lesión cerebral, o se pensaba que la lesión cerebral difusa podría llegar a tener menor mortalidad. Sin embargo, la lesión cerebral difusa, diferente a la lesión axonal difusa, estoy hablando de la lesión cerebral difusa, puede tener mayor hipertensión endocraneal que la lesión cerebral focal. Y por eso puede tener mayor impacto en mortalidad. Por eso es importante, muy importante, en pacientes que tienen bajo riesgo según examen clínico, es decir, que vemos unos pacientes con un trauma craneoencefálico que puede ser no clasificado como severo inicialmente, pero que tenga hallazgos relevantes tomográficos como los relevantes mencionados previamente, se requería pensar en una nueva clasificación que nos ayudara a denominar este, digamos, grupo de pacientes. Esa nueva clasificación incluía identificar pacientes en riesgo de desarrollo de hipertensión endocraneana, identificar factores de mal pronóstico, identificar aquellos pacientes con necesidad de monitoría de presión intracraneana, describir una relación entre los patrones de la lesión intracerebral con el examen físico. Y los objetivos de esa nueva clasificación era facilitar una clasificación más precisa de los pacientes con trauma craneoencefálico, identificar de forma temprana aquellos pacientes con riesgo de desenlace fatal. Esa clasificación de Marshall es la siguiente. Vemos de uno, digamos, la clasificación va ascendiendo en, digamos, severidad y el grado, digamos, de hipertensión craneana y el grado de mortalidad se asume que es mayor. El Marshall 1 es teóricamente el hallazgo tomográfico en donde no hay patología intracerebral intracraneal visible. El Marshall 2, que es el paciente que tiene cisternas de la base presentes, que la línea media está desviada a menos de 5 milímetros y que no hay una lesión mixta o de alta densidad de mayor de 25 centímetros cúbicos. El Marshall 3 oblitera las cisternas, la línea media está desviada a menos de 5 milímetros, no existe una lesión mixta o de alta densidad de mayor de 25 centímetros cúbicos. El Marshall 4, las cisternas se encuentran obliteradas y ya la línea media se ha desviado más de 5 milímetros, pero todavía no tiene una masa, una lesión mixta de alta densidad de mayor de 25 centímetros cúbicos. El Marshall 5 es cualquier lesión evacuada quirúrgicamente y el Marshall 6 es la lesión aún no evacuada que tenga necesidad, es decir, una lesión mixta de alta densidad más de 25 centímetros cúbicos no evacuada previamente. Esas son las mortalidades correspondientes a cada una de las clasificaciones del Marshall. La clasificación de Marshall tipo 4, el Marshall 4, la lesión difusa 4, tiene una mortalidad del 56.2%, siendo la de mayor mortalidad dentro de la clasificación. Aquí vemos cómo un subanálisis del grupo de pacientes con lesión con trauma de cráneo simple, clasificados dentro de la lesión difusa grado 2, evaluando su mortalidad o su desenlace, comparando los grupos si eran menores o mayores de 40 años, podemos ver que los pacientes que tenían un buen desenlace, es decir, en la escala de desenlace de Glasgow, es bueno o moderado, es decir, 4 o 5 puntos, podían tener, si tienen menos de 40 años, el desenlace de estos, la suma de estos dos grupos era casi el 40%. Sin embargo, en este mismo grupo, tener más de 40 años podría ser un factor importante para determinar que estos pacientes que tienen más de 40 años pueden, con este tipo de lesión difusa, pueden tener menor probabilidad de tener un desenlace
Así, adecuado. Comparamos los grupos 39.7 grados y 8.3 grados en el subanálisis menos de 40 años o más de 40 años respectivamente. Lo mismo, al hacer un subanálisis del grupo de pacientes en lesión difusa grado 3, podemos observar que los pacientes durante las primeras 72 horas tuvieron esta paciente, la presencia de una lesión difusa grado 3 tuvo relación con mayor PIC durante las primeras 72 horas, tuvo una, digamos, este subgrupo de pacientes persistía con reactividad pupilar y una menor PIC de 20 milímetros de mercurio no alcanzó, tenía, digamos, una predilección, una predicción, perdón, de mortalidad menor a los 6 meses. Entonces, podemos ver que cómo tener una elevación de la presión intracraneana y tener una reactividad pupilar en nuestros pacientes con lesión difusa grado 3 se relacionaba con un predictor de mortalidad a los 6 meses. Aquí podemos observar cómo se hizo después entonces esta clasificación de Rotterdam, en donde se hizo una subclasificación de un grupo de pacientes también tomográficos con mirando, analizando qué anormalidades tomográficas existían, cuál era el desplazamiento de la línea media, cómo estaba el estado de las cisternas de la base, y le agregaron la presencia de sangrado intraventricular y hemorragia subaracnoidea. Y que sí existía una lesión expansiva con plan de manejo quirúrgico que es parecido a la idea que ya nos da el Marshall. Entonces, aquí podemos observar en la tabla a la derecha la clasificación de Marshall, en donde se le atribuye 0, 1 o 2 puntos a diferentes criterios. En la primera es, por ejemplo, el predictor de cisternas de la base, normales 0 puntos, comprimidas 1 punto, ausente 2 puntos. Desplazamiento de la línea media, no o menos de 5 milímetros, 0 puntos, más de 5 milímetros, 1 punto. Masa epidural presente o ausente, 0, 1 punto y ausente 1 punto. Y sangre intraventricular o hemorragia subaracnoidea traumática, ausente 0 puntos, presente 1 punto. Toda la clasificación de Rotterdam se suma y siempre al final se le agrega un punto. Por eso el Rotterdam, digamos, más bajo de todos es 1 punto. Y el valor máximo es 6 puntos. Ese es más o menos la relación que existe el Rotterdam con la presencia de la mortalidad. Entonces podemos ver que el score de Rotterdam 2, la mortalidad es del 16 al 16.7%, el 3 del 30.4%, 4 44%, 5 61.7% y 6 es el del 91.7%. En el 2007, posterior al Rotterdam, se hizo un análisis tomográfico de 8.721 pacientes que estaban incluidos en una base también, como una base que fue similar a la del Marshall, con mucho más pacientes, que fue los resultados incluidos del estudio IMPACT, que fue publicado en Journal de Neurotrauma en el 2007. Lo que hicieron era evaluar el TAC contra la escala de desenlace de Glasgow a los 6 meses. Podemos observar este resumen de resultados, en donde podemos ver en la casilla superior izquierda cómo la presencia de la clasificación tomográfica versus el diferente porcentaje por subgrupos de desenlace de escala de coma de Glasgow. Entonces podemos ver que la presencia de una lesión, inflamación y desviación de la línea media con una presencia de una masa, de una masa expansiva importante tiene ma mayor relación con mayor predicción, digamos, de desenlace negativo, que puede incluir la muerte, un estado vegetativo o una, digamos, disfunción global severa, es decir, clasificación 1, 2 o 3 dentro de la escala de desenlace de Glasgow. Asimismo, en la esquina superior derecha podemos ver cómo el desplazamiento de la línea media de más de 5 milímetros también puede tener ese mismo esa misma, digamos, significancia importante en la mortalidad o en el desenlace negativo, incluyendo escala de desenlace de Glasgow 1, 2 y 3, cercana al 60% en pacientes que tienen desviación de la línea de más de 5 milímetros. La presencia de compresión de cisternas de la base, también podemos observar que casi
El 60% de los pacientes con sistemas de la base comprimida ausente están dentro del grupo de muertos, estado vegetativo o discapacidad severa. Y la presencia de trauma de una hemorragia subarácnida traumática en estos tres grupos podría ser también cercana al 60%. Aquí podemos observar dentro del subanálisis realizado de estos pacientes cómo el OR, es decir, el riesgo relacionado con presentar un desenlace negativo o positivo dependiendo de las diferentes variables. Es decir, en la esfera superior izquierda tenemos la presencia de compresión de sistemas de la base y cómo esos pacientes con mayor compresión de sistemas de la base tienen mayor riesgo de tener un desenlace negativo que aquellos que no. Los pacientes con hemorragia subarácnida también lo es. Los pacientes que tienen una desviación de la línea media estaban dentro del rango de grupos también, dentro del grupo, digamos, dentro de los valores que podrían estar relacionados con mayor mortalidad o desenlace negativo, sobre todo si la compresión de la desviación de la línea media es más de 5 milímetros. La presencia, por ejemplo, de un hematoma epidural de forma significativa es un factor de riesgo que, es decir, podría mencionarse como protector, porque el OR para este valor fue 0.64 con un intervalo de confianza que no pasa por la unidad. En cambio, por ejemplo, como ven ustedes, la diferencia importante en cuanto a la presencia de un hematoma subdural agudo, en donde es mayor el riesgo relacionado con mortalidad en desenlace negativo, que puede ser explicado por la diferencia grande e importante del mecanismo de trauma entre el hematoma epidural y el hematoma subdural. Entonces, ya el apéndice, digamos, que sacó Neurosurgery en el 2006, teniendo en cuenta todas estas cuestiones y el estudio Impact en proceso, nos dan una pista de cómo hacer unas mediciones de los sistemas de la base en estos pacientes. La evaluación tomográfica que ellos proponen es evaluar las cisternas si están permeables, si están parcialmente permeables o si están totalmente obliteradas. Asimismo, la presencia de hemorragia subarácnida cisternal, si existe o no, y la desviación de la línea media medida en el septum pellucidum, como aparece en la fórmula que ustedes pueden observar. Aquí, digamos que se trató de hacer un se realizó una publicación, un estudio de que de una relación clínica de predictores clínicos con mortalidad. Y esa evaluación fue la siguiente: los pacientes que tenían un Glasgow, una escala de coma de Glasgow al ingreso de 3 o 4 puntos al ingreso, tienen una, digamos, desenlace negativo o una mortalidad del 72 al 60, 72 en el grupo con escala de Glasgow de 3 y una escala de Glasgow de 4 descerebrando del 60%. Es decir, es un factor importante a tener en cuenta. Asimismo, la respuesta pupilar normal bilateral tiene una relación con mortalidad del 61.5%. Los pacientes que tienen más de 50 años, de 51 a 65 años, perdón, con un trauma craneoencefálico severo y tienen un riesgo de mortalidad cercano al 43%. En cambio, los pacientes que tienen una PIC, por ejemplo, de más de 20 milímetros de mercurio, el riesgo de mortalidad está por encima, está casi el 30%. Entonces, esos son factores que tenemos que tener en cuenta clínicos en nuestra evaluación. Se han publicado dos grandes estudios en relación al manejo de la hipertensión endocraniana en pacientes con trauma craneoencefálico, como lo vamos a describir a continuación. El estudio DECRA, publicado en el 2011 en el New England Journal of Medicine, incluyó un grupo de pacientes, un estudio multicéntrico aleatorizado, controlado, que incluyó pacientes con trauma craneoencefálico severo entre 15 y 59 años de edad, con trauma craneoencefálico severo no penetrante. Al ingreso, los pacientes tenían una escala de coma de Glasgow de 3 a 8 puntos pre o post reanimación, con una escala de clasificación de Marshall de 3. Y lo que hicieron fue evaluar el desenlace final, fue la escala de desenlace de Glasgow a los 6 meses. Y los pacientes que no fueron incluidos en la evaluación fueron pacientes que no eran considerados candidatos a manejo por, digamos, situación, digamos, decisión médica, que tuvieran pupilas reactivas
dilatadas, que tuvieran lesiones expansivas, que tuvieran trauma raquimedular o que tuvieran un paro cardiorrespiratorio. La presencia de hipertensión endocrinial refractaria es, digamos, lo que ellos intentaron decidir, y ellos clasificaron la hipertensión endocrinal refractaria como la presencia de una PIC elevada más de 22 milímetros de mercurio durante un periodo de 15 minutos durante un tiempo de una hora. Sumando tiempos de elevación de la PIC durante un periodo seguido de una hora por 15 minutos, clasificaban hipertensión endocrinal refractaria. Lo que se hizo en este grupo de pacientes, se incluyeron inicialmente 3.478 pacientes en la evaluación. Estos 3.478 pacientes se les inició monitorización invasiva de la presión intracraneana y se excluyeron finalmente del estudio 3.302 pacientes por las razones que ustedes ven a continuación. Los pacientes que persistían con una presión intracraneana por encima de 20 milímetros de mercurio y cumplieron criterios de hipertensión intracraneal refractaria fueron llevados a aleatorización. Y esos pacientes que fueron llevados a aleatorización fueron en total 155 pacientes. Todos los pacientes que tenían criterios de hipertensión endocrinal refractaria estaban recibiendo terapias de primera línea, que eran sedación, normocapnia, terapia hiperosmolar, bloqueo neuromuscular y drenaje ventricular. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la tabla 1 del estudio DECRA, en donde podemos ver que en todas las características de los pacientes hubo una diferencia significativa importante entre los dos grupos, en donde los pacientes que fueron llevados a craneectomía descompresiva tenían asimetría pupilar, que era una diferencia significativa en relación al grupo que fue llevado a tratamiento no quirúrgico. Aquí podemos observar cómo los pacientes, después de la aleatorización, fueron, obviamente, los valores que después de la aleatorización, aquellos pacientes que no fueron llevados a terapia descompresiva, a terapia quirúrgica descompresiva, obviamente hay una diferencia significativa en cuanto, por ejemplo, el volumen de solución salina hipertónica que recibieron, el manitol, los medicamentos, el bloqueo neuromuscular y, por ejemplo, el coma barbitúrico. Claramente porque eso era parte de la terapia que estaban recibiendo estos pacientes. Como podemos observar aquí, en esta línea de tiempo, en cómo los pacientes que fueron llevados a terapia clínica, terapia médica estándar, hubo diferencia importante en cuanto al tiempo el cual la presión intracraneana estuvo elevada. Aquí podemos observar de la proporción de pacientes en diferentes, digamos, en la clasificación, lo que ellos utilizaron como clasificación fue la escala de Glasgow extendida, que es una escala que incluye valor de 1 al 8, siendo 1 la mortalidad y 8 un buen desenlace, como los pacientes que fueron llevados a craneectomía descompresiva tuvieron digamos, un menor puntaje en la escala de desenlace de Glasgow, digamos, concluyendo que el grupo de pacientes que fueron llevados a una craneectomía descompresiva en trauma craneoencefálico severo no penetrante tenían un desenlace más negativo que aquellos pacientes que fueron llevados a terapia médica estándar. Son la distribución de los grupos en cuanto al tiempo quirúrgico, el tiempo de hospitalización, el tiempo de aleatorización. Como ustedes pueden ver, los pacientes que fueron manejados médicamente en la columna de la derecha, de todas formas, algunos de ellos fueron llevados a craneectomía descompresiva casi 102 horas después del trauma. Y eso fue porque, a pesar de la terapia médica estándar, algunos pacientes fueron llevados a craneectomía descompresiva porque la presión intracraneal persistía elevada. Ellos no se hacen un análisis muy importante ni en el apéndice del estudio, en suplemento, en relación a estos pacientes que fueron, digamos, llevados a cirugía después del tiempo de estudio, es decir, pasadas las 72 horas. Y aquí podemos observar que los tiempos quirúrgicos de los dos grupos fueron muy similares. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es cómo los pacientes que tenían el porcentaje, digamos, de pacientes que fueron, cómo fue la distribución de los pacientes totales en cuanto a la escala de desenlace de Glasgow extendido de aquellos pacientes que fueron llevados a craneectomía descompresiva versus los pacientes que fueron llevados a terapia médica estándar, indicando también que parecía haber una diferencia en relación a esto, en cuanto a que los pacientes que fueron llevados a craneectomía descompresiva tendían a estar más agrupados
en los grupos de desenlace negativo, es decir, por debajo de 4 de la escala de coma de Glasgow extendido. Aquí podemos observar el segundo estudio que les quería mencionar, que es el estudio RESCUE-ICP, publicado en el 2016 en el New England Journal of Medicine, en donde lo que hicieron fue un estudio, digamos, algo similar a lo que había sido el DECRA. Sin embargo, también fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, e incluyó 10 años más digamos, de pacientes, en donde de 10 a 65 años, trauma craneoencefálico no penetrante, con una trauma craneoencefálico con anormalidad tomográfica al ingreso, en los cuales todos los pacientes tenían monitoreo de la presión intracraneana y tenían hipertensión intracraneana a la primera y segunda línea de terapia, ya lo vamos a ver qué es, y lo que hicieron fue evaluar el desenlace final con escala de coma de Glasgow extendido a los 6 meses. Pacientes que no fueron candidatos a estudio eran pacientes que tenían que eran no candidatos a manejo porque se pensaba que estaba en una situación crítica, y los pacientes que estaban con pupilas reactivas dilatadas y que tenían algún tipo de diátesis hemorrágica. Finalmente, este fue la clasificación, la forma como se hizo el estudio. El paciente subía al trauma craneoencefálico, ingresaba a la unidad de cuidado intensivo, trauma craneoencefálico severo, ingresaba a la unidad de cuidado intensivo, se le hacían las maniobras de primera fase de terapia, es decir, elevación de la cabecera, ventilación mecánica, sedación, analgesia, parálisis neuromuscular, monitoría invasiva y medición de la presión intracraneal. Si estos pacientes tenían una PIC mayor de 25 milímetros de mercurio, se les completaba a los pacientes la segunda fase, es decir, para el manejo de la presión intracraneal, con el drenaje ventricular, manejo de inotrópicos, manitol, suficiente crónica hipertónica e hipotermia, y se excluía el uso absolutamente de barbitúricos. Si estos pacientes presentaban, a pesar de esto, una PIC por encima de 25 milímetros de mercurio en un periodo de 1 a 12, a 12 horas, se aleatorizaban, y en total se aleatorizaron 408 pacientes para el estudio. Esta es la tabla número 1, en donde podemos observar que no hubo diferencias significativas dentro de los dos grupos. Como podemos observar, no hubo diferencias significativas entre la distribución, los cambios pupilares, como sí lo hubo en el estudio del DECRA, y que la clasificación básica de inicial por Marshall era también tuvo una distribución, digamos, simétrica entre los dos grupos, como ustedes lo ven a continuación. Sin embargo, la tabla 1 no pone específicamente los valores de P para cada una de las variables. Lo que sí se puede observar claramente en estas dos es que los pacientes, el resultado de los pacientes de la escala de coma de Glasgow a los 6 meses, como fue el endpoint primario, era que los pacientes que fueron llevados a craneectomía descompresiva se murieron menos que los pacientes que fueron llevados a terapia médica estándar. Esa fue una gran diferencia de los dos, digamos, del grupo del estudio previo con el estudio actual. Y podemos ver el resto de la distribución de los grupos en las diferentes, digamos, en las diferentes subgrupos de la escala de coma de Glasgow extendida. ¿Qué conclusión nos da nuevamente el estudio del DECRA? En pacientes con trauma craneoencefálico severo y lesión cerebral difusa, la craneectomía descompresiva bifrontotemporoparietal se asoció con una menor PIC y estancia en UCI, pero con unos desenlaces mayores, con mayores desenlaces negativos. Y el estudio RESCUE-ICP lo que nos dice es que a los 6 meses los pacientes con trauma craneoencefálico severo y hipertensión craneana con craneectomía descompresiva tuvieron menor mortalidad y mayor discapacidad que la terapia médica estándar. Es decir, que es una conclusión un poquito diferente. ¿Qué podemos, digamos, resaltar de la técnica quirúrgica de estos dos estudios? En el estudio DECRA, todos los pacientes se les hizo una craneectomía descompresiva bifronto temporoparietal, situación que conocemos en este momento, está muy debatida en cuanto a su verdadera utilidad. En el estudio del RESCUE-ICP no se controló exactamente qué tipo de técnica quirúrgica se hacía, es decir, hubo pacientes que fueron llevados a craneectomía descompresiva bifronto temporoparietal o hubo pacientes que se les realizó una craneectomía descompresiva hemisférica. Como ustedes saben, la Brain Trauma Foundation no recomienda específicamente la realización de una craneectomía descompresiva bifronto temporoparietal. El grado de recomendación es pobre, de no recomendación es pobre, sin embargo, ellos, los estudios, no lo recomiendan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la craneectomía descompresiva? Pues disminuir la mortalidad y la incapacidad de los pacientes.
¿Cómo puede ocurrir eso? Disminuyendo el efecto de la lesión cerebral secundaria, manteniendo un adecuado flujo sanguíneo cerebral, controlando la presión intracraneana y entonces, básicamente, recurriendo a lo que había dicho Cushing en cuanto a la necesidad de realizar una descompresión subtemporal como parte importante para descomprimir el lóbulo temporal medial y evitar la compresión sobre las cisternas de la base. Y la hora con la presencia de la monitoría multimodal en este tipo de pacientes podría hablarse de que existía un resurgir de la craneotomía descompresiva. Sin embargo, todavía persiste una gran, digamos, dificultad en la tomar esta decisión, ¿cierto? El trauma craneoencefálico severo, el 65% de los pacientes requieren una terapia para reducir la presión intracraneana. Los pacientes definitivamente fallecen con hipertensión endocraneana. Los pacientes que tienen mayor PIC se mueren más. Entonces, podemos decir que la pregunta vendría siendo, ¿a cuáles pacientes vale la pena hacerles una craneotomía descompresiva primaria? La craneotomía descompresiva primaria es la craneotomía descompresiva que yo hago para tratar un hematoma, para tratar una lesión que tiene el paciente en el trauma, en el TAC inicial, pero que yo decido retirar el colgajo en ese momento. En cambio, la craneotomía descompresiva secundaria es aquella craneotomía descompresiva que se hizo en los estudios anteriores y era que el paciente entraba a la unidad de cuidado intensivo, se había monitorizado, no se había, digamos, drenado un hematoma grande o alguna cosa, pero fue llevado a la unidad de cuidado intensivo y después se diagnosticó hipertensión endocraneal refractaria y por eso fue llevado a una craneotomía descompresiva. Es decir, la craneotomía descompresiva primaria es una craneotomía descompresiva profiláctica, podría ser dicho. Obviamente entendemos que la craneotomía descompresiva lo que hace es facilitar digamos, un desplazamiento del tejido cerebral en inflamación y eso genera un desplazamiento a la derecha de la curva presión-volumen que todos conocemos. Y eso, la intención de esto es aumentar el flujo sanguíneo cerebral, aumentar la presión de perfusión cerebral, aumentar la microcirculación cerebral. ¿Cuáles son las indicaciones que conocemos del uso de ventriculostomía en trauma craneoencefálico según la Brain Trauma Foundation? Con la recomendación, digamos, 2B, y son las siguientes. Pacientes con trauma craneoencefálico severo, clasificado como Glasgow por debajo de 8, menor o igual a 8, con un TAC de cráneo anormal, y pacientes que tienen un TAC craneoencefálico severo y un TAC de cráneo normal, si cumplen dos de las siguientes características: que tengan más de 40 años, que tengan una postura anormal uni o bilateral y que tengan una sistólica menor del 90%. Y ellos clasificaron un TAC de cráneo normal como la presencia de hematomas, contusiones, edema, herniación, compresión de sistemas de la base. Y el valor que le han dado para realizar maniobras terapéuticas en cuanto a la presión intracraneana es una PIC mayor de 22 milímetros de mercurio. La craneotomía descompresiva entonces implica que el paciente tenga una valoración clínica inicial muy óptima, que se requiera un estudio tomográfico preoperatorio muy importante, valoración de la edad del paciente y una tendencia y evaluar la tendencia de monitoría en el paciente neurocrítico. Los pacientes con trauma craneoencefálico y a quienes se les realiza una cirugía de emergencia para valoración, evacuación de lesión expansiva y aquellos pacientes que tienen hipertensión endocraneal refractaria. En estos dos grupos está, digamos, el manejo de la craneotomía descompresiva. La craneotomía descompresiva, entonces, en trauma craneoencefálico sabemos que disminuye la presión intracraneana y disminuye la estancia en UCI, como dijo el estudio DECRA, y la craneotomía descompresiva frontotemporoparietal, no menos de 12 por 15 centímetros, se recomienda sobre una craneotomía descompresiva menor. Tampoco se recomienda el uso de la craneotomía descompresiva con la intención de mejorar el desenlace de los pacientes en trauma craneoencefálico severo difuso, porque sabemos que, según los estudios previamente mencionados, su desenlace es menor. Y tampoco se recomienda para medir el desenlace en relación al aumento de a la mejoría de la PIC. Es decir, sabemos que la craneotomía descompresiva mejora la PIC, pero todavía no podemos conectar esa mejoría de la PIC con un mejor desenlace. El estudio que está en este momento en curso, aleatorizándose, es un estudio en donde en pacientes con trauma craneoencefálico y que tengan un hematoma subdural, se está haciendo una aleatorización a manejo con craneotomía descompresiva versus drenaje del hematoma. Vamos a ver qué datos nos puede aportar este estudio para nuestras clasificaciones. ¿Qué conclusiones podemos, digamos, finalizar en relación a nuestro estudio? Es que el paciente con trauma craneoencefálico severo requiere una evaluación, una clasificación inicial tomográfica óptima, y se requieren pensar en otras variables como la edad, como la reactividad pupilar, la escala de coma de Glasgow, ¿cierto? Es prioritario definir una necesidad de una monitoría de presión intracraneal en este tipo de pacientes para poder tomar decisiones futuras óptimas y rápidas, oportunas.
La craneectomía es comprensiva, es útil en hipertensión craneal refractaria y permanece como una herramienta para el tratamiento del trauma craneoencefálico severo, claramente. La craneectomía es comprensiva del trauma, en trauma craneoencefálico tiene una plausibilidad biológica, sin embargo, todavía esa plausibilidad biológica no ha sido conectada con los desenlaces clínicos favorables. Es decir, es mejor pensar en no considerar la opción quirúrgica en pacientes con anormalidades en la respuesta pupilar, que tenga más de 50 años, un Glasgow menos de 5 puntos, que en un trauma craneoencefálico severo, porque el desenlace es altamente probable que sea malo. No se recomienda la descompresiva, la craneotomía descompresiva y frontal en nuestro grupo. La decisión quirúrgica depende del concepto del neurocirujano a cargo finalmente, pero digamos que el centro de excelencia invita a considerar todas las opciones clínicas previamente mencionadas e imaginológicas para definir desde la forma más oportuna y global el manejo de opción quirúrgica o médica en cada paciente. Muchísimas gracias.